Después de la independencia argentina de 1810, dos tendencias políticas se disputaron el poder durante varias décadas. Los federales, los rojos del interior del país, luchaban por sus autonomías provinciales contra los unitarios, celestes, defensores del poder central de Buenos Aires. Allá por 1840 nació en Corrientes, una provincia del interior, el gauchito Antonio Gil. De joven luchó un tiempo contra los unitarios y su trágica historia lo convirtió en leyenda. Hoy su figura es conocida en toda Sudamérica, aunque pocos conocen su historia.
se anda, chamigo? ¿Sabe quién es? ¿Dónde está ese milagro, sabe? Se lo dejo. Es suyo. ¿Eh? El cura dice que ese gaucho tenía tactos con Mandinga. Y para nosotros los cristianos lo único que hace milagros son los santos, ¿sabe? ¿Eh? Y su gaucho está lejos de eso. Él fue un pedazo de malandro, ¿no? Eso no explica por qué hay tanta gente que lo adora. Eso está mal. Eso está mal porque no es de buen cristiano andar adorando cualquier imagen. ¿Sabe una cosa? Ahí en la iglesia, ¿eh?, hay santos de todos lados. El gauchito por lo menos es argentino. ¿Mm? Nació acá, en Corriente. Es nuestro. Nuestro, ¿eh? Yo le voy a contar. Antonio Mamerto Gil. Ese era el verdadero nombre de El Gauchito. Nació allá por el año 1840, a unas pocas leguas de la ciudad de Mercedes, justo en el Payubre. Ahí nació y ahí mismo creció. Dicen que de chico era muy callado. Y lo mantuvo, ¿eh? Será por eso que siempre la gente lo escuchaba con tanta atención. Fue para el gauchito su primer gran descubrimiento. Supo que tarde o temprano a todos les llegaría algún día el final. La muerte es hija de Mandinga. Lo escuché decir mucho tiempo después. Y cuánta razón tenía. Su padre tenía orgullo de usted porque supo cuidar a su familia. Siga así. Cuando crezca y sea más grande, se viene con nosotros a cuidar a todos. ¿Mm? Ñangareko que orereje ese santo roja hijo Esteban. Ayer urende ve Ñangareko jangua orereje. Ore ningún hora año mi. No lo ureko ya babepe. Debe entero ureko. Ñangareko que orereje. Baltasar cuando chupé. Doiri que se rundi uva babe. Nahani, son Baltasar oiko api. Home, yo poimitan. Amaere picora que debe indo güero ña debe maede. San Baltasar copete y santo, chememu. Hay un yvágape, jaco ape ahí ñande aputepe. Ñande putungo jangua. Santo cuera no manui. Ah!
se robaron a su hermana, el gauchito comprendió que los límites del malo eran infinitos. Hubieran sido diferentes, tal vez el gauchito nunca hubiese llegado a ser el que fue, el que todos creen que fue. ¿Ustedes saben por qué están acá? ¡Sí, capitán! Bienvenido, soldado. Estamos acá porque esta tierra es nuestra tierra, carajo. Porque la tenemos que defender. La tierra es nuestra porque nuestra gente la trabaja y la ha trabajado siempre. Mi abuelo, los de ustedes, dejaron el pellejo por esta tierra. Y ahora ellos, los que vienen del puerto, dicen haber comprado lo que acá nadie ha vendido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Los vamos a sacar recontra reguampeando estos hijos de puta! Soldado que conocí, corajudo, humilde, valiente. Aquellos días eran cosa frecuente. ¡Al monte! ¡Al monte, rápido! ¡Al monte! Alguien había alcahueteado al ejército unitario del plan y entonces lo que debía ser una victoria roja terminó siendo una tremenda emboscada. Afortunadamente, el gaucho logró zafar perdiéndose en el monte con 8. Y al día siguiente, el destino le puso enfrente a Dolores, la mujer que de alguna manera marcó su trágico final. En guaraní. ¡Atendrique!
resistiendo con garras la invasión. Indispensable Andrés Guacurari. Sin justicia no hay revolución. ¡Choco y Huasca! Quiero. Mi señora. ¿Usted es creyente? Dudante soy. Dudante. ¿Sabe? Cuando la negra hacia María plantó su santo pardo, yo pensé que era ñudo. Que con ese hermoso pite sobraba para andar reclutando clientes para su boliche. No hacía falta andar inventando ningún santo milagroso con semejante carne danzante. Pero me equivoqué. Las carnes con el tiempo se pudren, pero la figura de madera queda y nos recuerda a nuestro santo. En nuestros mártires. ¿El comandante Andresito sabe quién fue? ¿Y cuál? Por eso nos cuesta siempre tanto todo. A nosotros, a los nuestros. A los que escupimos la sangre para que otro viva mejor. Porque nos esconden a nuestros héroes. Andresito, así se va a llamar mi hijo. Recordando la tierra roja, regada de sangre inocente, indios, gauchos, mulatos, hijos, mujeres valientes, y aunque los dueños de todo tengan de aliado al olvido, no empezamos de nuevo, resistiendo con Andresito. No empezamos de nuevo, resistiendo con Andresito. No empezamos de nuevo. Salazar. A ver. Piense una cosa. Por favor. Si los celestes nos ganan, Mendieta se queda con todo. Con la tierra de su gente, con la mía, con lo nuestro, con todo. Salazar. Piénselo. ¿Y cómo mierda se enteró Mendieta del lugar? Dígame. Solo sabía su banda, Salazar. El traidor tiene que estar acá.
serio? La que te buscaste, chamigo. ¿Qué al pedo, hermano? ¿Qué al pedo? Papito. ¿Culpable o inocente? A ver. Los únicos inocentes en esta tierra son los niños. ¿Eh? Que los únicos inocentes son los niños. ¿Está bien? Hacerse matar así, ¿no? ¿Usted qué parece avispado? Dígame por qué, a ver. Nosotros solo peleamos, mi capitán. Ustedes saben todos los porqués. Está muy bien. Está muy Gauchito retobado le había bajado los dientes al turco ese una trompada. Supe que tarde o temprano ese gauchito retobado y descorazonado iba a terminar acá con nosotros. Rotoso. Gauchito rotoso, me dijo. ¿Hizo bien? Ser pobre no es ser peor que nadie. Esos que nos miran de arriba lo tienen que entender por las buenas o las trompadas. Hizo bien en dársela. Y también hizo bien en venir acá, con nosotros. Hizo muy bien. Un solo consejo le voy a dar. No me abandone. ¿Listo? Listo. Zafamos. Por eso estamos acá.
Es un traidor. Juega para los porteños ricos de Buenos Aires, el hijo de puta. Para esos pitucos que piensan nada más que en su gusto caro a costa de que el resto se recontracague en la miseria. Que son angurrientos. Que quieren todo y nunca nada les alcanza. ¿Tienen tierra? Quieren más tierra. ¿Tienen plata? Y quieren más plata. Y así se quedan con la tierra, las cosechas, los animales, la gente, los hijos de nuestra gente, como tu hermana. Y ahí solo había atrocidades. Se sintió de un pelaje distinto y empezó a gambetear la suerte de los desertores. Ya lo vamos a encontrar. Pues aguas este vaya, Curi. Pura cáscara el hombre. Así había sido. Sabía que desertar era un mal ejemplo para la tropa. La rebeldía más alta, el fin de toda disciplina. Él sabía que ese atrevimiento se pagaba con la muerte. No había tiempo ni ganas para revisar esos principios. Ahí estaban desde siempre. Se era guerrero o cadáver, carne de trabuco. Osamenta para los cuervos. Tierra y poder para los ricos. Sin ganas de ofender, Chami. Un
desertor que abandonó la fuerza. Sí. Entonces, corajudo. ¡Ah, qué corajudo! Muestre, muestre. Toma, suma y nunca resta, ¿eh? Se está olvidando de algo, viejo. Se lo dejo unos días y después lo vengo a buscar. Está muy pesada para mis fuerzas cansadas. Gracias. Yo grande tuape. A cuenta en coñan boe San Baltasarpe. Recobe mi jangua suerte, humita picha putepe. Bomburú, y la suerte humita picha cuero, güey. De pandere es caire y natanemos a engoji cuen de putawi. Picha ni con daita tuya se guiche su. Santo, se decía por aquellos días. Y como muchos otros, el gaucho había encontrado amparo para sus miedos en el santo pagano de los mulatos. ¡Bienvenidos, señoras y señores, a la fiesta de San Baltasar, el santo de los paganos, de los pobres y también los mulatos! Que no te voy a fusilar ahora mismo, desertor de mierda. A los gauchos retobados como vos, los curamos a lonjazos, ¿sabes? Cago. Ni a tu hermana pudiste salvar. No se asusten. No tiene de qué preocuparse. Lo conozco.
ya puede darse vuelta. Quiere poco y ahora lo va a querer menos. Tranquilo, él no se va a enterar nunca de lo que pasó ni de lo que va a seguir pasando. Oye, es Shakuri. Patrón Valenzuela, roga peón y se iba. A esa supe se que peón pa' y te pujare. Ay, cuacente con va de peón. Va de peón y jujupe. Va y te hará yerure San Baltasarpe. Aku angga jadurin deh. Ereshe beh kata hajupe. Ereshe beh waru jadi kata hajupe. Ya promete ereshe a rescatar a su hermana. El gaucho se encontró en el camino con una triste situación que lo remontó a su pasado más cruel. Las injusticias de los señores seguían azotando el pobrerío. Sintió que algo podía hacer por esos despojados y se propuso ayudarlos. La calidad de la sangre es importante, ¿no? Sobre todo acá en la puerta. ¿Te gusta? Es suya. Patrón. No era su hermana. Aquella marca de nacimiento en la mejilla era para el gaucho una señal imborrable que el destino le había puesto para poder encontrarla. ¿Se le ha perdido algo? En mi casa no son bienvenidos los desertores. ¿Acaso no le alcanza con toda su tierra?
tiene que andar quitándole los ranchos a los paisanos. No se meta donde no le da el cuero, Tranquilo. Tranquilo. No vamos a pelearnos por eso, ¿no? Esta gente vuelve a su rancho, donde estaban. Y acá no ha pasado nada. ¿Listo? Está bien. Se lo buscó por todos lados. Pero el gauchito siempre lograba zafar. Mejor que yo es nosotros, si en esta reyerta ando solo. Unos cultivamos valores, a otro el precio es todo. Verduguear al aire tirados, manías de alto botón. Valiente es quien se retoba y le arma motina al patrón. Demasiado tonto pa' pocos, pa' muchos demasiado nada. Un cielo de iguales prometen y ahora a bancar la parada. Mientras repartía mejor las cosas, recorría los lugares con la esperanza de encontrar en alguna parte a su hermano. Lo que siempre sobra es basura, y si hay más será caridad. Hambre y riqueza abundante, el malo no tiene piedad. Luché junto a indios y gauchos, caí pero seguí andando. Nunca se pierde pa' siempre, ni se gana cambiando de bando. Demasiado todo pa' pocos, pa' muchos demasiado nada. Siempre de iguales prometen y ahora a bancar la parada. Con más ganas, y no solo Salazar y toda la milicada, también los patrones le han puesto precio. Lo acusan a usted de todo lo que se roba por acá. Dicen que todo robo lleva su firma. No, solo le devuelvo un poco a los que le quitaron todo. La gente sabe. Todo está mal repartido. Mire eso. ¿Será posible algún día algo de justicia? Sí. Ha ha ha.
Para encontrarlo había una sola certeza. Nunca, pero nunca había faltado una fiesta de San Baltasar. Esa era la única oportunidad en el año que había de atraparlo. ¡Muchachos! ¡Sí! ¡Usted conmigo! ¡Negro también! ¡Vos te quedas acá! ¡Sí, mi capitán! ¡Ey! ¡A ver, Medina! ¡Bajá, cagón! Sabía que ibas a venir. Podía perderse cualquier cosa menos la posibilidad de ver el mejor de los culos de todos los mundos. Y así termina la historia del gaucho guapo y retobado, atrapado por pajero. Dale. ¿Subí? ¿Subí? ¡Subí, carajo! ¡Suba! ¿Subí? ¡Subí, carajo! Conocerlo, arriesgaba su propia vida para ayudarlo. Era el protector y el protegido de pobres y desamparados. Sus regalos y favores se habían vuelto habitual entre el pobrerío. Y sus andanzas empezaron a ser comentadas hasta en los lugares más lejanos de Corrientes. En la desgracia para que apareciera haciendo justicia. Aní eres de papi. Co arriero maera. Los mucujos ya hemos abeimado a jefe. Entonces empezaron a atribuirle milagro, hazaña y también algunos gualichos. Tengo, ¿sabes? Ve, gaucho, y yo embo pa' llevo y eso, ¿ves? Ve, y... soldadito. Veníme y me voy a la firme. Pa' epia. Gaucho malo, gaucho malo. Pa' evita. Se enteró. Vamos, nos va a matar, vamos. Se enteró. ¿Dónde? Vamos, lejos, no sé, vamos. Vamos ahora, vamos, vamos, vamos. No puedo. ¡Vamos! No puedo, no, no puedo. Ahora no puedo. Ahora no puedo.
Al final mi marido tenía razón. De Pereireite, de Cacapaba, pío. De Cacapaba, pío. Tengo una promesa que cumplir. Usted sabe bien. A mi madre. Después sí. Voy con usted a donde quiera y para siempre. Upey mae. Upey mae. Mopiondea, jaucho barriero, peneri. Repota y peico peten ara. De poroja y juañetete. Ahora te seré puta también. Yo me voy a arruinar. Arruinar. ¿Me quieres? Mucho. Entonces, por mí, váyase. No vuelva nunca más. Farmhouse had belonged to the Frenchman Poisson. Mendieta was his lawyer. And he fucked up the papers, making the Frenchman lose the trial, which at that point had almost won. Oh. After the Frenchman killed himself, Mendieta kept the farmhouse. And to keep it short, now you are the owner. And that's the most important thing. No aparece antes de la fiesta de San Baltasar. Viva. Van a sentir en carne propia lo que es sufrir la ausencia de estos pobres inocentes. San Baltasar, su hermana no apareció. Nunca más apareció. Si de vivo ayudaba a los pobres, de muerto no discriminó. Sin preguntar si tenía o le sobraba, a todos el gaucho ayudó. Como don Apolinario Núñez, que acostumbraba a trabajar la tierra de sol a sol. Cuenta que a él esto le pasó. Justo cuando iba a sacar lo cosechado,
sus bueyes se le fueron. Y mientras sus zapallos y sus sandías se podrían, sus animales no aparecían. Abandonado a la desesperación, fue hasta la tumba del gaucho a pedirle salvación. Ahí mismo don Apolinario se durmió. Y a la mañana del nuevo día, por milagro del gaucho, su yunta de bueyes le apareció. Al día siguiente, don Apolinario su promesa cumplió. Y le hizo al gaucho, con sus propias manos, una tumba de ladrillo. Y hasta el último de sus días fue a dejarle cada atardecer un ramo de rosas rojas, acompañando la caída del sol con un gracias por todo, gauchito, mi salvador. Madre mantuvo siempre la esperanza de reencontrarse con su hija, pero murió sin poder volver a verla. El gauchito la buscó un tiempo más, aunque su hermana jamás apareció. No haberla encontrado nunca fue su gran frustración. Sabiendo que nadie lo iría a buscar.
Se agradece, gaucho. Soldado general. No se ofenda, pero usted no es como ellos, se nota. Como buen gaucho empezó por el más sediento. Si era un soldado, hubiera empezado por mí, que soy el de mayor rango. ¿Sabe qué día es hoy, gaucho? ¿Sabe qué pasó exactamente hace 3 años? ¡Andés, Silva! ¡Reicuá! ¡Muope, reicuáta! ¡Traidor! ¡Para usted lo peor! ¿Y usted, coronel? ¿Sabe qué pasó hace 3 años? En América del Norte, el general Lee rinde las tropas de la Confederación un 9 de abril. El sur algodonero y esclavista quedó devastado. Aunque le parezca raro, ese mismo día empezó nuestra tragedia. ¿Sabe, coronel? ¿Y usted, general? ¿Sabe cómo, dónde y cuándo abordar Ibicuí? Usted sabe. Se hace el imbécil, pero sabe. Dígame dónde está ese campamento, mierda. Ese mismo día a Gran Bretaña se le acabaron muchas cosas. Fundamentalmente se quedaron sin su principal proveedor de algodón. Entonces sus banqueros miran el ancho mapa del mundo y se preguntan, ¿hay algodón barato en algún otro lugar? Sí hay. En una pequeña y pujante república independiente de Sudamérica. Dominada por un sanguinario tirano, desequilibrado y déspota. Pero a diferencia de lo que hicieron con China, se tomaron ellos el trabajo de invadir. Para eso están ustedes. Desobedientes, mulos y serviles porteños y brasileños. Los insignificantes uruguayos. Una jugada maestra del imperio. Se quedan con todo sin poner nada. Genial. ¿No le parece sorprendente, coronel? Ahora que estamos solos, ¿vamos a hablar de Ibicuí? Porteño cobarde, no van a parar esos. Porteño cobarde. Brasileros cobardes. Uruguayos. Ingleses. Y algún que otro gauchito cobarde, como ellos. Asesino de niños, criminal, hediondo. Ah, gaucho retobado, desertor y traidor. ¡Ay! Pasó algo extraño. Muchos acá lo veían cerca cuando lo necesitaban. Y entonces ahí empezaron a aparecer anécdotas milagrosas que rápidamente se desparramaron por todos lados. ¿Qué es eso? ¿No le han contado lo del gauchito? Es milagroso. Llegado al Paraguay huyendo de una muerte segura. Y ahí estaba, batallando una guerra nefasta, donde los superiores ni nadie sabían bien los por qué. ¡Oh,
a sentir que esa no era su trinchera, y en la batalla de Acosta Ñu confirmó que mucho menos esa era su guerra. Ser un olvidado más, pero acá se lo estaba esperando. Uno para agradecerle por sus favores, otro para justiciarlo. No me mate. A un yeterín de ese caray. Pateco. Tranquilo. Va a esa peicógina. Ay, ¿cómo? ¿Dónde da? Mi por la mujer. ¿De dónde? A Perico, mi si mi, dejan de familia peruana. No. ¿Seguro? Seguro. ¿Veco te veco, mi si mi? ¿Veco te veco? ¿De rico te vi? No. Ahí está. ¿A cuán gato lejos? ¿Cuán gato? Ese hijo de puta. El destino lo había engatusado hasta convertirlo en leyenda. Pero abajo del sol, él no era más que un hombre cualquiera. Cuénteme, amigo, ¿cómo fue que se hizo devoto del gauchito justamente usted? Te lo voy a contar. Hey, resulta que tuve la mala suerte que el marido de la percanta era policía. Hey, y yo no tuve tiempo ni de ponerme los pantalones. Y vi que, sí, mientras corría con la huasca al aire, sí, escuchaba los trabucazos, pum, pum, pum.
Y ahí dije, salvame de esta, gaucho. ¡Salvame, gaucho! Y no vas a creer. No vas a creer, no me entró ni una sola bala. Ni una sola, ¿sabes? Ay, juepete. Dije, sí. Y llegué, me puse los pantalones y fui directo a hablar con el cura. Sí, me entendió, me dejó ponerlo ahí. Y como buen cristiano, yo voy todos los domingos a misa. Pero también ahí está el gaucho y ahora todo contento, ¿sabes? Aquí viene mucha gente y con cada historia que no sé si creerla toda. ¡Erijeta! Adelante, adelante. ¿Cómo es la del gaucho y la tres hermanas? ¿Sabes? Gauchito a la rife. Hay alguna muy buena. Y la de Dolores, la esposa del policía, dice que era una belleza, ¿sabes? Es raro, bien raro, que no haya habido ni un solo hijo del gaucho. Y es raro, porque siendo tan penetrador, es raro que no le haya llenado la panza de hueso a alguna, ¿sabe? Que dicen que era muy bravo, que en el menor instante, ¡fa!, la ensartaba. Sí. Está bien. El cura tampoco habla de eso, ¿está bien? Sí, Hanuma Virijeta. Está linda. Más que antes. Quería verlo, sí. Pero porque tengo un mensaje de gente de la ley, gente buena, que quiere ayudarle a usted. Nada de lo que venga de la ley puede ser bueno para mí, salvo su esposa. Basta. Lo que tengo para decirle es muy importante. Escuche. Resulta que un prófugo al que el juez Slonka había mandado a la cárcel por extorsionador, cuando se escapó, fue directo y buscó vengarse con el mayor de sus hijos. Dicen que cuando lo tuvo al tiro de cuchillo, ahí, a punto de degollarlo, la señora del juez invocó tres veces el nombre. Gaucho. 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 Y los chuzazos del prófugo nunca pudieron penetrar el cuerpo de su hijo. Desde ese día, la señora del juez lo agradece todas las noches. Entonces el juez, que no cree ninguna leyenda ni en nada de esas cosas, tiene la voluntad de ayudarlo a usted. Es verdad. Lo más quiero que ese juez me escuche y que sepa y escuche de mi propia voz que yo nunca he matado a nadie fuera de batalla. Y si agarré algo que no era mío, nunca fue para mí. Nunca. Solo se lo di a los que más necesitaban. Dígale a ese juez que si me escucha, y tan solo me escucha, yo me entrego. Thank you.
¿En Chinoa o Paraguay? Hola, ¿qué anda por ahí? Haciendo milagros. Otros dicen que siempre Gonjo es en Goya. Mas somos amigos. Aseguran que ya puede asesinar. Puede ser. Pero usted y yo sabemos que lo más probable es que lo que dicen sean todas mentiras. Eso ya no puedo guardar. Cuando termine la noche lo vamos a ver. Si nos parece hoy, tal vez sea verdad que lo han pasado mejor vida. De aquella morena, el gauchito había practicado la forma más placentera de la contemplación humana. Se sentía inocente, pero igual estaba decidido a entregarse. Entonces, San Baltasar, generoso como él en favores, le regaló ese momento soñado, que resultó ser, mire usted, su último deseo. De ofender, chami. Lo que no me entra en la cabeza es por qué el gaucho se dejó agarrar. ¿Por qué? La culpa. La culpa que nos reparió. Señora. Señora. Merci, monsieur. Merci beaucoup. ¿Vas a pasar? No, señora. No vengo por eso. Ah. ¿Vos sos de los que vienen a ver qué quedó de mí? Yo estuve en su estancia esa madrugada. Se lo vio al gaucho en lo de la Grisel. Gaisene. Pero yo no hay que un chaguacuña la pucari. Ay, guapuente. Está allá. Con la Grisel. Dale, carajo, no van a hacer nada. Yo mismo lo vi. Truco y guacayonde. O sea que es verdad. Es verdad que ustedes lo cubren. Es un ladrón. Hay miles de denuncias y está ahí regalado. Ya pare, hijo, mi denuncia fuera. Escúcheme. Escúcheme bien. O hacen algo ahora mismo. O yo me encargo de que Salazar y el mismísimo gobernador se enteren. ¿Escuchó? Juez Lonca ordena detención de Antonio Gil, alias Gauchito. Indispensable
capturarlo con vida y llevarlo de mejor manera hasta Ciudad Goya para su juzgamiento. Cabo Leiva, guardar el dinero Moscú y soldado. A las cuotas de Cañandea, muy tepe, Grisel. A Gorutañante. Jecobere. En Duponaba. Jecobere. ¡Truco y vaca! ¿Por qué permití tantas muertes? Sabía que Salazar vendría a buscarme en la estancia. Nos habíamos mirado más de una vez en el pueblo. Usted no tiene la culpa de nada. ¡Fue mi culpa! Yo abrí el camino para que esto pasara. Mientras abajo mataban a mi hijo y violaban a mi hija. Algunos dicen que se entregó, otros que lo agarraron. Son distintas maneras de ver una misma cosa. Capaz que lo único que exista de verdad en este mundo sea eso. Distintas maneras de verlo. ¿Te creen, doña Mendy? Y en Borreto vamos a anunciar los jeques otas en duda. Iñón Gatuna, opeas amigo. Derico Tebeico. Dere Hueluya, ya Salazarpe. Hoy por Ambata. Alina Reche, pues, apuente. Seguro como es esta Goya, ve. Le mano quiere. Caray, juego, yerure, jaisa. Acá tu reñín borre tobado, no sé. Lo chupé, teta. ¿Esa capa por dónde?
Era 8 de enero y el mundo estaba definitivamente al revés. Cabeza abajo, a punto de ser sacrificado sin más causa que el odio, dijo esas últimas palabras que se repetirán por los siglos de los siglos. Con sangre de un inocente se cura otro inocente. ¿Qué mierda dice? Con sangre de un inocente se cura otro inocente. No me venga con esa huevada. Que acá los únicos inocentes son los niños. Nos conocemos ya. ¡Mira! ¡Catuca gente vende más! ¡Tengo un día de catuya, popea! ¡Un carajo! ¡No le permite un carajo! O si cae aguacata, o termina colgado como esta mierda. ¡Muévase, carajo! Thank you.
Así pasaron las cosas.